Danza de Adún. No fue una decisión fácil. Pero prefiero ver Shakuras en ruinas que arrasado por los Zerg de Amon. Tenemos mucho que pensar, Jerarca. El monolito Kaidarin, me lo van a dar. Ahí está en difícil para no... Dime, Mor Azul, ¿cómo destruiremos tu mundo? Si sobrecargamos los prismas de transposición del templo, eso enviaría un pico de energía al núcleo del planeta. Una sola carga será suficiente para destruirlo. Amon no se quedará con mi mundo. He estado pensando en esta decisión. ¿Tienes alguna duda? No. Mi tiempo aquí me ha recordado el coraje que caracteriza a tu pueblo. Debemos pelear. Si nuestro destino es sufrir, Amon también tendrá que sufrir. Atraeremos todos los híbridos y ser de Amon que podamos desmoronar. Cuando hayamos conseguido una cantidad considerable, sobrecargaremos el templo y huiremos. ¿Quieres desangrarlo? Audaz, pero es un riesgo demasiado grande usar a nuestras tropas para eso. Déjamelo a mí, matriarca. He aprendido mucho de los templarios oscuros. Esa matriarca es una loquilla. Greetings, mortal. Gracias, Marvel, por el follow. Esta misión es demasiado OP. Nuestras fuerzas han asegurado las inmediaciones del templo Zelnaga. Artanis, ¿cómo van los preparativos? Estoy configurando el templo. Pero sin el Urak y el cáliz, llevará tiempo. No solo necesitaremos tiempo. Tres piedras cenitales regulan la energía del templo. El templo solo podrá sobrecargarse. Greetings, mortal. Es por el follow. Hasta entonces, debemos defenderlo de los Zerg. Greetings, mortals. Los Erasim hemos usado los monolitos Kaidarin para proteger nuestras tierras desde hace tiempo. Veo que tu forjafaces los conoce bien. En efecto, matriarca. Los monolitos son letales y atacan a distancias considerables. Sin duda podrían fortalecer nuestras defensas. Ha llegado la hora. Comencemos. Vamos, pues. A ver. Soy la voz del equilibrio. Mientras más rápido destruyamos las piedras cenitales, mejor estaremos. Los Zerg arrasarán las inmediaciones del templo en breve. Entendido. No obstante, de ser necesario, mis templarios oscuros pueden colarse entre los enemigos y destruir las piedras. Somos uno. Por un momento escuché las piedras genitales. Deben ser cautelosos cuando ataquen las piedras cenitales. Al dañarlas, las energías pueden volverse inestables. Ahora, el lado es el vacío. Qué chingón que ya no tengo que poner nada en el asimilador. Los Zerg se preparan para atacar desde el sudoeste. What the fuck? Defiendan sus cuchillas, guerreros. Ahora entiendo lo que decía con inestables. O sea, una piedra que se pone a tirar tormentas. No, solo le di a uno. Este monolito no quedó muy bien. Soy la voz del eclipse. Ya sé lo que le voy a poner. Ven aquí. Tú. Sabia decisión. Oh.
mejora finalizada. Las sombras. Oye, pero qué bonito. Ahora vienen por arriba. Aquí no hay monolito. Oh, oh. Arriba no hay monolitos. Otra colonia de Zerg se prepara para atacar desde una colmena ubicada al noroeste. Obreros acá. Ah, cabrón. Ay, puedo tomar otra base aquí, ok. Es lo único que pido. Dos bases. Oh, fuck. Ya empiezan con unidades más fuertes. A ver, entonces, creo que lo que tengo que hacer aquí es mandar a estos tipos. Ah, no, pero ahí está vigilado. ¿Y acá? No, olvídenlo, está vigilado entonces. Pero aquí no. Les tengo que mandar a mi ejército normal a atacar y a los DTs a defender. Y así se va easy. Vamos a poner la otra base acá. Vamos a mandar a estos tipos a atacar. Artanis, nuestros observadores nos informan que ha descendido una gran cantidad de Zerg sobre Shakuras. Uh-oh. Y aún no hemos visto ni un solo híbrido. Amon está poniendo a prueba nuestro templo. No tienes suficientes minerales. Okay, ahora sí voy. Podemos ir a trolearlos acá, ¿no? Los Zerg se aproximan al templo desde un acceso del sudeste. ¿Requieres Dilisapili? ¿Requieres más gas de Speno? Sergio Chakuras, 323 millones. Prepárense, templarios. Los Zerg se preparan para atacar desde ambos lados del templo. What the fuck? La sombra. Muy bien. 365 millones. ¿Qué carajo? Y estos que fueron a trolear, si sí están troleando de verdad. Nunca puse robótica. Voy a poner dos. La perseverancia lleva a la gloria. Soy la voz del equipo de su orden. La base está siendo atacada. Anhelamos la gloria de la batalla. Debes colocarlo sobre un geyser de
430 millones. Ok. Las sombras y yo somos uno. Qué curioso. Algunos amos supremos están acercando las inmediaciones del templo. Oh, shit, me van a dropear. Conozco esta táctica. Están transportando tropas terrestres. ¡Destruyan a los amos supremos! ¡Rápido! No podemos, Seratul, no tenemos... Oh, ahí hay mutas. Aquí estoy. No. Ya te cortamos. El lago es el más... Según nuestras lecturas, hay cerca de 500 millones de Zerg sobre Shakuras. Y todos se aproximan al templo. ¡Que vengan! Bueno, eso es un problema. Los templarios resistiremos. Soy la voz del eclipse. What? No, Dios, no. Mutas, Harry. Sirvo a los primogénitos. Tus ondas están siendo atacadas. Espero que regreso para servir. El problema aquí fueron las mutas. Ok, ya vamos a darle ese tercero. Avanzamos sin soy la voz del eclipse. Las sombras y yo soy el corazón. El lago es el vacío. Prepárense, guerreros. Los Zerg atacan el templo desde los tres lados a la vez. No, no está muy bien. Las sombras. El lago es el vacío. La base está siendo atacada. No tienes que vivirla por aquí. Ok, eso es lo que faltaba. Lo logramos. Las piedras genitales ya no existen. Las piedras genitales ya no existen. Cuando hayamos completado el objetivo, el templo podrá sobrecargarse. Entendido. Y el proceso de alineación del templo marcha bien. Ahora, esperaremos a los Zerg. ¿Qué objetivo? Ya no hay objetivo. ¿Qué no? Ya gané. ¿Qué no? Si las piedras genitales aguantan, yo gano. ¡Híbrido Némesis! Visto una abominación así. Guerreros, que todos los cañones apunten al híbrido. ¿Cañones? Tenemos que defender el templo. Pero si solo tengo uno, ¿qué hago? Híbridos, Harry, híbridos. Aquí estoy, en la sombra.
son, easy son, easy. Ahora vamos a defender el templo por acá también. ¿Cómo se llevaron esas dos? ¿Cuánto tengo para...? Nunca he visto tanto ser. ¿Esta fue la amenaza que una vez enfrentó mi madre? 700 millones de seres. Esta amenaza es mucho mayor y tendremos que dar todo de nosotros para rechazarla. Ahí viene por atrás. Sabia decisión. ¿Requieres de mis habilidades? Soy la voz. Necesito torres. Nivel de Zergs is over 9000. A ver, vamos a poner. Monolitos, monolitos everywhere. ¿En serio? Jerarca, he descubierto un depósito de solario debajo del templo Salnaga. Si resistimos, quizá pueda hacerme con él. Comienza el proceso de recuperación, Carlos. Defenderemos el templo todo lo que podamos. 905 millones de serps. Over 9000. Mutas everywhere, Harry. Problemas serios. Resiste aquí hasta que haya 1,000,000,000 de Zergs. Hay 950.
¡Fuck it! ¡991! ¡Mil! La operación del Solario ya está en marcha. Tenemos que resistir un poco más. ¿Cuá? Lo apreté, ¿qué pasa? La cagué. Era resistir hasta que haya 1500. Inicien al repliegue dimensional. Busquen un sitio seguro. Los Zerg están empecinados en romper el templo. Ten fe, Mantrianka. Tus compañeros caídos claman venganza. Y la tendrán. Sí, sobrecargué el templo, pero había otro objetivo que era 1500. Bueno, ya. Ni pedo. Gracias, Hunter. ¿Qué suquis truquis? ¿Qué me ha parecido el Legacy of the Void? La campaña, como siempre, no tengo quejas nunca de las campañas, Axur. Hermosa.